¿Qué debo hacer para llegar a ti? ¿Una cadena o un eslabón? ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución. Hola mis queridos amigos de Delivery TV, estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Sergio Sacoto. Sergio, qué gustazo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, ahí en la calma antes de la tempestad por subir al escenario. Quisiera que nos comentes un poquito acerca de tu canción Vuelve. ¿Acaso se la dedicaste a tu barrio antiguo El Dorado? Bueno, Uno Vuelve es una canción que la compuse hace algunos años, ¿no? Es uno de los temas que de la época de banda de Crux en Karnak. Y ahora es como estoy haciendo un disco que es con todos los temas viejos, estoy como retomando todos los temas. Me pareció que era una buena canción, Uno Vuelve, para, como hasta por el nombre, para explicar de qué se trataba el disco. Quisiera que nos comentes un poquito acerca de tus proyectos futuros. Bueno, ahorita estoy en el disco, metido hasta las patas, terminando el disco, produciendo otra gente, también simultáneamente estamos haciendo unos cambios y unas mejoras en el estudio, entonces estamos con un montón de cosas. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tengo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio. ¿Cuál de estos lugares es el que te emociona más, en el que te emociona más presentar? Sabes que yo soy súper parcial a los shows, me gusta tocar, entonces me da igual si es un show chiquito, si es un show grande, si es un show con poca gente, con mucha gente. Yo siempre me subo con los mismos nervios, con las mismas ganas, así que no te puedo decir un favorito. Listo, por favor, quisiera que invites a nuestros amigos a que te escuchen y que visiten tus redes sociales. Bueno, a toda la gente que está ahí en sintonía de Delivery TV, me puede encontrar como Sergio Sacoto en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, estoy en todas partes. Un saludito para los amigos de Delivery TV. Un abrazo para toda la gente que ve y hace Delivery TV.